¡Hey! ¿Qué onda, chuladas? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos a un nuevo video aquí a mi canal. Oigan, el día de hoy les traigo un video un poquito diferente. Oigan, vengo saliendo de la enfermedad total. Me dio influenza, familia. Estuve enfermo a más no poder. Estuve desaparecido en redes sociales. Pero también ya salió mi Rose Yourself. Si no lo han visto, vayan a verlo. Corran, les está apareciendo una tarjetita por aquí para que vayan y vean ese Rose Yourself. Pero bueno, el día de hoy digan dónde estoy. Hoy estamos aquí en mi closet porque el día de hoy les voy a enseñar las cosas más lujosas que tengo en este closet. Porque sí, chuladas, aunque yo no soy una persona que ande estrilando por la vida las cosas caras que tengo, sí tengo muchísimas cosas de lujo y tenis y zapatos y ropa y bolsas. Es como de lo que más lujoso puedes tener. Y tengo cosas de lujo, tanto como marcas internacionales que todos conocemos, como tengo marcas de lujo mexicanas. Pero hoy vamos a hablar como de lujo, de lo que todos conocemos. Si en algún punto ustedes quisieran que yo les hiciera un video de marcas de lujo mexicanas, también por favor me lo pueden dejar en los comentarios. Vamos a empezar, yo creo que con la marca Gucci. Vámonos de Gucci para arriba, ¿no? No tengo ni perra idea de cómo se catalogan las cosas, si Gucci es más que Fenty, Fenty es más que Louis Vuitton, no sé nada. Yo no sé nada de marcas de lujo, lo que sé es que yo las compro porque están bonitas y pues porque trabajo y me alcanza, ¿verdad? Pudiéramos decirlo también. Así que bueno, la primera que tengo es esta bolsa que es marca Gucci, es de las más nuevas que tengo. Es literal una bolsa, pero es de la sección de hombres. Yo sé que muchos con su sexualidad frágil van a decir: ¡eso es de niñas! ¡Esa bolsa es de mujer! Pero te chingo mi cola que si te dijeran: ¡ay, la quieres!, les dirías que sí. Así que mejor no critiquen. Tengo esta bolsa que es Gucci. Es una bolsa muy amplia. Es una bolsa que la puedes traer así. O también la puedes traer en la mano. Se pueden alargar las asas con esto que tenemos por acá, vean. Es nada más cuestión de alargarlo o acercarlo. Es una bolsa muy amplia. Tiene el monograma de Gucci. Es completamente en gris. Y la verdad es que está muy amplia. Lo otro que les voy a enseñar es esta mochila que también es Gucci. Es de las más recientes que he comprado. Es una mochila chiquita. Tiene un imán aquí. Y la abrimos y aquí adentro tiene otra bolsa. Y esta mochila la estoy usando ahorita, pero la uso más que nada como para negocios y cosas. Tengo aquí esta bolsita, esta es de Shein, esta nada que ver. Oigan, díganme si les gustaría que les enseñara cosas que tengo de Shein. Bueno, tengo esta bolsa que es Gucci, es negra, es la que estoy utilizando en estos precisos momentos. Y en la parte de adentro, la verdad, familia, yo soy... Dicen, funciona conmigo mucho el tienes cosas de marca y eres naco. Ah, no es cierto, algo así, ¿no? A mí no me importa que todo combine con todo. A mí me vale madre, yo me lo compro porque me gusta y se me hace bonito. Porque, por ejemplo, aquí adentro tengo este monedero que es de Louis Vuitton, que viene con otra bolsa que en algún punto de la vida va a aparecer. Acá está, mira. Venía con esta bolsa Louis Vuitton que ahorita se las enseño. Pero como venía con este monederito, dije, ay, me lo voy a quedar. Entonces yo lo pongo aquí adentro, mi monederito de Louis Vuitton. Y aparte, aquí adentro traigo la cartera que estoy usando ahorita, que es esta que es de Prada. Que esta me la compré junto con la bolsa Prada, que ahorita se las voy a enseñar. Y así, ¿tengo carteras Gucci? Sí. ¿Tengo una cartera Gucci negra? Sí, como tres. Pero me da mucha flojera estar cambiando las cosas. Entonces, pues aquí tengo todas mis tarjetas, mi licencia, traigo dinero. Tengo esta bolsa Prada que la compré en Las Vegas esta última vez que fui. Esta bolsa Prada la tenían en diferentes colores. Yo no tenía nada verde, ni siquiera es un color que me encante. Pero dije, me voy a arriesgar y me compré este triangulito verde que me lo han de haber visto en mi cumpleaños. En septiembre me la llevé allá al viaje. Y aquí también tiene como esto que dice Prada y así, está como súper padre. También el precio está apareciendo por aquí arriba. Y cuando compré esta bolsita Prada, la vendedora me dijo: ah, están las carteras también, ¿no quieres verlas? Y yo, ah, verlas. Y fue cuando me enseñó esas. Ahora sí, tengo esta cartera, esta bolsa, que es Licenciado Valeriano, es Louis Vuitton. Y pasó exactamente lo mismo. Fui a Louis Vuitton, estaba yo buscando. Yo las compro en Fashion Valley aquí en San Diego. Es lo que más cerca me queda. O cuando estoy en Ciudad de México he comprado cosas en Palacio de Hierro. Pero por lo regular me voy a las tiendas que están aquí en Fashion Valley. A mí me queda cerca.
Me siento bien raro, familia, porque yo no hago este tipo de videos, pero también está padre que conozcan esta parte de mí, ¿no? Como que esta parte lujosa, nicey. Compré esta bolsa, que es Louis Vuitton, que de frente no tiene nada, y por la parte de atrás tiene como esta pequeña abertura donde puedes echar cositas. Y también la abres y tiene dos divisiones aquí. Lo que me gusta de esta bolsa es lo bonita que está, ¿no? Lo práctica. Lo que no me gusta es que el material es una piel, pero que parece terciopelo, no sé. Y la verdad es que me da miedo rayarla o que le den un rozón ahí, un pasón. Siento bien feo. Pero vean, aquí está la marca. Dice Louis Vuitton París. Otra cosa así de lujo que tengo es esta bolsa, esta cangurera, esta riñonera, como la quieran decir, que es de la marca Gucci, que es de las colecciones pasadas. De esta sí me compré que casi que toda la colección, familia. Literal me compré de que la maleta, el morral, la bolsa, la cangurera, la mochila, la esto, la otro. La maleta no está aquí, la maleta está en la bodega. Ya se las enseñaré en otro video. Pero bueno, tengo esta bolsa Gucci, que la verdad le cabe tu cartera, tu celular y tu billetera. Y ya es todo lo que le cabe. Esta es una Gucci que sí le he dado machín uso. Es la que más uso. Vean, es así. Me la llevé a Disney y en un juego me la rasparon, vean. Se raspó. No sé si esto lo puedo llevar a la tienda y que me lo arreglen. Creo que sí. Pero vean, también es de imán. Viene otra de la colección, ¿se acuerdan la bolsa que les había enseñado? ¿Esta? Pues también me compré colección. Y entre la colección venía esta. Nunca la he usado, sigue nueva, no me la he puesto, se me pierden, las guardo allá arriba y ya nunca supe dónde quedaron, pero es esta bolsa que está por aquí, que también es de la marca Gucci, es gris, es como mini, tiene una bolsa aquí enfrente. La verdad es que no la he usado, está súper dura, completamente nueva. En la parte de adentro de seguro te va a traer el plástico, a ver. Sí. Y aquí adentro trae como otra bolsita. Esta bolsa no la he usado, no la he usado para nada. Pero bueno, ya la voy a usar, así que la voy a guardar en su cubrepolvo. Bueno, vámonos con algo que tenga a la mano, gorras. Me acabo de comprar estas dos gorras, están súper llenas de polvo porque las uso, pero es esta Balenciaga negra que me la compré en Balenciaga de Fashion Valley. Me la compré, siempre la uso. Estas marcas que ven aquí no es mugre, es de que yo uso bloqueador y siempre me la pongo y la termino manchando, pero ya las voy a, ya van a venir para limpiarlas. Viene una persona que especialmente no las limpia. Y esta Balenciaga blanca que está bien mugrosa porque la usé en un video y se ensució. También tengo esta mochila. Bueno, esta maleta. Esta es una maleta Coach. Súper amplia. Esta me la regalaron en Navidad. Me encanta. También tiene su certificado de autentificación. Es una maletota. Que lo que debería de hacer es meterle cosas adentro para que no se aplasten. Porque luego se empiezan a aplastar. Muchas personas van a decir, ¿Coach? Sí, Coach es carísimo. Aunque no lo crean. Tengo otra maleta que también me la compré en colección, que es esta maleta Gucci. ¡No me regañen! Las tengo bien arrugadas, pero es que no las he rellenado de nada. Es que, familia, yo no soy así. Yo no soy así como de, ¡ay, déjame cuidar esto! De que no. Mira, tú lo abres de acá, tiene una bolsa. Las voy a rellenar. Ahorita las voy a rellenar, se los juro. Tengo esta bolsa que no me gustó. No se me hizo para nada práctica. Si la compré, los que son fans de corazón saben por qué la compré. Porque es azul. Punto y final. Pero lo que me cagó, familia, es la forma de abrirse. O sea, para abrirla, tienes que jalar esta cuerda que abre dos cosas así. O sea, tienes que agarrarla y abrir así de que dos cosas y que con el imán ese que les digo que Gucci usa. La compré con la mochila Gucci, que es esta backpack de aquí. Que esta sí la uso mucho cuando viajo. Y esta es chiquita, familia. Esta sí casi no le cabe nada. Esta es más como para ir al tianguis. Tengo esta bolsa que es así como redondita. Es Louis Vuitton. La neta sí está bien perra. Nunca la he usado tampoco. Nunca la he usado, ni me la he puesto, ni nada. Pero vean, esta está bien bonita. Es como para viajar así de mano. Tiene aquí un candadito.
que trae una llave, no sé dónde esté la llave esa, si exista tal llave. Adentro venía esto. Vean esta bolsita. ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay, güey! ¿Y cómo le hago? Cierras esto aquí así, aquí le pones el candado y ahí lo cierras y ya ni quien te robe. Tengo este porta pasaportes y el día que lo fui a agarrar para poner las visas y todo, aquí me pusieron el MA de Mario Aguilar. Tengo esta bolsa que también es Louis Vuitton. De las primeras cosas caras que me compré fue esta. Fue esta bolsa que de hecho vas a la tienda y todavía la tienen ahí. Es esta bolsa Louis Vuitton que me encantó. Vean, es así. Es igual cuadradita. Es de mi color favorito, es azul eléctrico. Tiene aquí una bolsa. Y aquí adentro está lo que les dije hace rato. ¿Se acuerdan cuando les enseñé la mochila amarilla? Bueno, aquí está la cartera Gucci que compré con esa mochila. Esa es la cartera, vean. Y cuando compré esta bolsa Louis Vuitton, me compré esta cartera Louis Vuitton. Vean. Y también le pusieron mi MA aquí. Cuando vayan, le puedes poner ahí. También tiene para poner monedas y todo el rollo. Tarjetero. Lo único que por lo que dejé de usar esta cartera Louis Vuitton es porque es así. ¿Sabes? Se te cae y es como... Ah. No tiene como un... Igual que esta. Es como nada más así como... ¿Sabes? Tengo esta otra bolsa que también nunca he usado. No sé por qué está en una bolsa de Balenciaga. Pero es esta Gucci pequeñita que me encanta. Que les digo que era como cuando Gucci tenía este estilo de poner este círculo. Me encanta, güey. Nunca la he usado, nunca me la he puesto. La pudieron ver en la sesión de fotos de la última revista que me hicieron. Si tengo la foto, se las pongo por aquí. Ahí sale. Y lo que me gusta es que las asas vienen, si pueden ver, divididas y no se van a quedar paradas. O sea, tú la giras así y se pueden quedar abajo. Eso es comodidad, la verdad. Entonces, abres aquí y ¡oh, sorpresa! Papel del blanco. Pero se me hizo súper tierna y súper pequeña. ¡Ay, qué bonita! Bueno, sí. Tengo esta bolsa Louis Vuitton, mi favorita en el universo y nunca la he usado. Siempre que la veo digo, güey, ya la quiero usar, ya la quiero usar, ya la quiero usar. Y no la uso. Vean esta preciosura. My God. My God. Tengo esta bolsa que es cuadrada, súper perra. Se abre igual así. Tiene unos imanes. Y es Louis Vuitton. Vean. Certificado de autenticidad. Y está súper sencilla, no le cabe ni una picagoma, pero me encantó. Mi manager acaba de ir a Londres y me trajo de Londres esta bolsita. ¡Balenciaga! ¡Vean qué bonita está! La neta, les debo admitir que yo la vi en la foto y yo pensé que era una bolsa grande. Y luego ella me decía, Mario, pero no te va a caber ni una toalla ahí, porque según yo la quería para la playa. Y yo, ¿cómo no? Y ya cuando me trajo esta. ¡No cabe nada! ¡Nada cabe! ¿La he usado? No. No la he usado. En algún momento la usaré. Volvemos a Gucci. Tengo esta bolsita que me encantó. ¡Ay! ¡Vean qué bonita es! Redondita. No la he usado tampoco. Me hubiese gustado que se le pudiera quitar esto. No sé si se le puede quitar para poderla usar como así nada más. Pero es así como redondita. Tiene un zipper aquí. Tiene el famoso plástico blanco. Hasta ahorita váyanme dejando en los comentarios cuál es lo que más les ha gustado. Neta, todo lo que estoy haciendo no lo hago por presunción, ¿eh? Lo hago porque neta me lo han pedido un montón. Porque han visto que sketches y cosas hemos grabado aquí en el cuarto. Y es como que, a ver, Mario, ¿por qué nunca enseñas el cuarto? Y yo, bueno, va, y les va. Pero en Balenciaga, ese mismo día le encargué a mi manager que me trajera otra bolsa Balenciaga. Esta sí es un poco más grande. Esta idea, de hecho, me la compré con unas chanclas. Pero tengo estas chanclas Balenciaga. Tengo varios tenis, díganme si quieren algo de tenis. Pero me compré esta bolsa, es sencilla, adentro nomás era una bolsa, es súper amplia. Y esta sí la voy a usar en algún momento, tampoco nunca la he usado, pero sí.
Seguimos continuando ahora con otra bolsa para viaje, que es esta de Gucci, que está súper apretada. Esta bolsa Gucci fue una colección súper colorida y me compré un montón de cosas de esta colección. Entre ellos, vean, aquí alcanzo a ver, me compré los tenis. Y esta me la compré con la gorra, los tenis, los calcetines, que tengo una foto donde los usé, la camisa y los calcetines, se las voy a poner por aquí. Me compré la camisa, me compré los tenis, me compré los calcetines, me compré la gorra, me compré la bolsa. Yo ese día salí Gucci gang, Gucci gang. Voy a terminar y voy a finalizar con unos tenis para que ustedes me digan si quieren parte 2. Me compré estos de foam. Vean, no sé si les gusten. Son estos virotes rasguñados. No me los he probado, pero siempre quise unos desde que los vi en internet. Y son de mis nuevas adquisiciones. Más aparte, me compré las chanclas slide. A Lalo le regalé unas en negro y yo me compré estas café. Vean qué perras están. Pueden tener un chingo de cosas de marca. Un montón de cosas carísimas. Pero yo tengo 3 objetos o 2 objetos en esta casa que nunca jamás van a superar el valor de esto que tengo. Por ejemplo, esta mochila que ven aquí tiene años, ni siquiera sé qué es, ni siquiera tiene marca. Esta fue de las primeras mochilas que me regaló mi mamá para ir a la escuela. O sea, esta mochila yo la usaba para ir a la secundaria, a la prepa, porque yo no tenía dinero para comprarme otra mochila. Y todavía la tengo, yo no tiro nada de eso. Adentro, yo echaba aquí todos mis libros. Y esta fue de las primeras mochilas que yo tuve para ir a la escuela. Esta me la compró mi mamá y esta madre nunca jamás me voy a deshacer de ella. Y aparte de eso, nosotros somos de Guadalajara, Jalisco. Y hace mucho tiempo, antes de este, mi mamá me había regalado este morral. Sí, soy bien sentimental, la neta, con las cosas que me da mi mamá. Este morral yo lo usé, me salvó de tantas cosas. Para las personas que me conozcan de hace mucho tiempo y sepan de mi historia, yo antes de este morral tenía otro morral. Igualito, igualito, así. Con un morral de estos fue cuando yo me fui a Durango a hacer mi primer show y yo aquí traía mi dinero. No sé si se acuerdan que aquí me habían dado 80 mil pesos, me habían pagado. Y un morral igualito a este se me quedó en el baño del aeropuerto y se lo robaron y ya. Yo lloré, desahogué y después mi mamá me trajo este morral. Estás hablando de 10 años, cuando yo recién iba empezando, 9 años. Entonces pasó la vida y la eternidad y este morral yo lo guardé, lo dejé arriba y así, ¿no? Y un día va mi mamá a Guadalajara y llega y me da este otro morral. Y le digo, mamá, ¿por qué me trae otro morral? Me dice, no, es que ya no te he visto el otro y de seguro ya lo perdiste también. Y yo, lo tengo guardado. Me dolería más perder este morral, esta mochila o este morral que cualquier otra de las otras bolsas. Y pues nada, es algo que les quería enseñar en este video. Son algunas de las cosas lujosas que tengo en el closet. Si les gustaría una segunda parte donde les enseñe más bolsas, mis gorras, mis perfumes, mis tenis, mis bolsas, todo lo demás, mis otras mochilas, todo, porque tengo todavía más cosas. Por favor, déjenlo en los comentarios, dejen en su comentario el total de cuánto fue el gasto, si es que aparecieron los precios. Y espero que les haya gustado muchísimo. Los invito un poquito aquí en mi intimidad. Muchísimas gracias por haber visto este video. Yo soy Mario Aguilar, no olviden suscribirse al canal. Suscríbanse al canal en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Los que se suscribieron se van a poner bien guapos, los que no se les va a pudrir el peyoyo. Así que si no les gustó este video, no le den no likes, denle like de todos modos. Muchísimas gracias por ver este video. Les mando un besote, los quiero mucho y nos vemos en un próximo. Bye.